Leondra García miró tras el supuesto ampay de Pablo Guerrero con Yamila Dajabre y Valerie Merino. Pablo Guerrero y Jefferson Farfán están en el ojo de la tormenta, publica luego que el programa Amor y Fuego difundiera imágenes de los futbolistas en exclusivo local limeño, donde se habría encontrado con los modelos Yamila Dajabre y Valerie Merino. En el video del magazine que conduce Rodrigo González y Jim Mitre, se observa que las camionetas de Farfán y Guerrero llegan al restaurante pese que estaba cerrado. Minutos más tarde aparece Yamila y Valerie, quienes ingresan al exclusivo local pasadas las 10 de la noche. Al promediar las 11 pm, Pablo Guerrero, quien habría asistido sin su novia Alondra García Miró, se retira del local. Jefferson Farfán hizo lo propio minutos después. En tanto, Yamila y Valerie fueron captadas saliendo curiosamente del restaurante por la puerta de la cocina. Pero, ¿qué dijo Alondra García Miró sobre la salida de Pablo Guerrero? El programa se contactó con Alondra García Miró, novia de Pablo Guerrero, para confirmar si estaba al tanto de la supuesta salida entre el futbolista y la modelo. El día jueves vimos uno de los carros de Paolo y Farfán en el restaurante La Costanera. ¿Tú estuviste con él esa noche?, le preguntó el reportero de Amor y Fuego. Alondra solo atina a reírse con cierto nerviosismo. Se le escucha en el video que fue difundido en Instagram. Las imágenes completas se verán este miércoles 19 de enero. Buenas noches. El día jueves vimos uno de los carros de Paolo y de Farfán en La Costanera. ¿Tú estuviste con él esa noche? No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.